No sé si es una opinión de todo el mundo o la he leído en algún sitio o es mía, no lo Sí. sé. Pero yo siempre he entendido la innovación como, igual es un poco triste, pero no como la, digamos, eureka. He descubierto que la ley de la gravedad existe porque Sí, se ha caído una sí. manzana. O eso, la lumbrera que de repente investiga, o sea, que de repente descubre, ¿no? Descubre algo por casualidad. Ese trabajo diario de que tu propia actividad en una empresa te va dando inputs, de información que pueden ir desde sugerencias, lecturas, cursos, reclamaciones, quejas. Y te va dando un poco la capacidad incremental de ir mejorando tu trabajo día a Para mí día. eso es Eso la es la innovación constante que llamaríamos. Eso igual en los japoneses se sabe mucho de la mejora continua de la calidad y tal, ¿no? Sí. Pero bueno, en el caso de los japoneses hablan de la calidad. Y aquí estamos hablando de muchas cosas. No solo de la calidad, sino que estamos hablando de mejorar procesos, de mejorar sistemas de conectarse con otras personas, sistemas de dirección, sistemas de organización. Y ahí, esto de la innovación se aplica a todo. No, no es para decir que yo desarrollo una pieza que es mucho más eficiente que la anterior. No, no. Es que el modo en que yo me reúno con mis colaboradores y la forma en que llevamos las reuniones puedo cambiarla mejorándola. Entonces estoy aplicando a mi propio trabajo una innovación pequeñita, decimal si quieres, pero que sumada día a día hace que una organización se pueda entender como que es innovadora. ¿Qué es lo que hace a esa organización tomar esas decisiones de mejora? Pues evidentemente todo eso que te he dicho, pues desde una queja, desde un trabajo mal hecho, desde un proyecto desastroso, hasta una felicitación. O hay personas que son muy, como lo llamo yo, proactivas para este tipo de cosas. Hay personas que son muy reactivas a cambiar las cosas. Entonces esas, digamos que son, que están poco preparadas para innovar. Y sin embargo, las personas que son proactivas y que a veces te salen con una idea delirante, pues resulta que luego demuestran, ¿no?, que están muy capacitadas para ese proceso de decir, joder, yo estoy cambiando cada día mi trabajo y el de los que me rodean. Capacidad de ver algo nuevo, ¿no? De ver algo nuevo que puede ser útil para cualquier cosa, ¿no? Entiendo yo. Estoy intentando pensar en ejemplos, ¿no? Que quizá lo que más luego lleva a esto. Cuando te he hablado de personas creativas, personas que están siempre alerta ante una novedad, ¿no? Ante una novedad y que digamos que están siempre mirando hacia adelante, mirando hacia adelante, intentando que el mundo o su mundo vaya cambiando a mejor. Eso es un poco lo que yo te puedo Casi decir, nada, casi pero casi nada. me has cogido de sorpresa. Tendría que pensarlo un poco más para hacerte una definición más concreta de la que entiendo por Javi, pues esto creatividad. no ha hecho más que empezar.